Porque terminamos ya por fin el curso. ¿Sí? Son unas semanas, unos días muy, muy especiales porque son los días de recoger los frutos del trabajo bien hecho durante el año. ¿De acuerdo? El fruto de un trabajo, no de un curso, sino de dos cursos. Y no solamente de estudiantes y de un profesor, sino de algo más, del colectivo Ítaca, que quiere decir padres, chicos, familias, alumnos, profesores, todo, ¿de acuerdo? Trabajando. Eso hace que sea un trabajo realmente muy, muy, muy especial. Es un reto, es algo que le da un sabor muy diferente a los institutos, que son capaces de abrir las puertas a las familias para integrarlas, para que se sientan partícipes en primera persona de la actividad que hacemos. Así que un más aplauso sobre todo. Para mí es muy especial, las compañeras, los chicos, las chicas del taller ahora dirán qué ha significado, qué ha supuesto para ellos participar en el taller. Yo quisiera destacar solamente dos cosas. Primero, esto es el fruto de un trabajo colectivo entre todos. Ni este proyecto, ni aquellos murales, ni el mural que hay ahora expuesto en la entrada del instituto, ni el barco que hay, ninguno de esos proyectos lo puede hacer una persona, ni dos. Eso no son trabajos individuales, es imposible hacerlo solo. Solamente se logra hacer con el esfuerzo de un gran equipo, ¿de acuerdo? En el cual cada uno colabora con su capacidad, con su destreza, con lo que puede, pero en el cual todos son imprescindibles. Empezando por Samuel, no veo dónde está. Bien, y lo otro que quería destacar, esto es el fruto de un esfuerzo continuado. Comenzar algo pues fácil, porque viene la ilusión, viene la motivación, la novedad y nos metemos, vamos a... Pero cuando es un trabajo que lleva un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, ya sé de lo que va, otra vez lo mismo, ya me estoy aburriendo de esto está empezando a ser un... Ya empiezan los malos humores, ya y entran las ganas de... Ahí lo ves. Bien, en ese momento es cuando hay que redoblar esfuerzo. Y cuando es lo auténtico equipo, las personas auténticamente comprometidas dicen, voy a ir hasta el final. Y cuando un equipo es capaz de redoblar ese esfuerzo y de perseverar, pues llegamos a la meta, ¿de acuerdo? Así que quisiera dejar esas dos cosas, compromiso en equipo y esfuerzo continuo, perseverando. Así que aprendamos eso y recordemos eso cada vez que vamos. Yo dejo que decidé, como pintar murales o hacer cerámica o muchas cosas,
y muchas gracias a Ignacio por enseñarnos y que nos lo hemos pasado muy bien. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar. ¿Quieren leer unos poemas de Antonio Machado con una breve introducción de cada uno de los poemas? ¿Vale? Son muy bonitos, se lo han preparado, vamos a escucharlas, ¿vale? Venga. El olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido con las lluvias de abril y el sol de mayo. Algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina. Al tronco carcomino y polvoriento no será cual a lomos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera van trepando por él, y en sus extrañas urden sus telas grises las arañas. Antes de que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero, te convierte en melena de campana, lanza de carro o yugo de carretera, antes que rojo en el hogar mañana ardas en alguna miseria caseta. Al borde de un camino, antes de que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecina. Mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. De la esperanza, que siempre hay que tener esperanza, por muy mal que nos vayan las cosas, siempre hay que ver esa ramita verde de los árboles, esa esperanza, esa nueva vida. ¿Vale? Sobre esta misma línea,
Rafa va a leer también un poema esperanzado. En el principio del poema Machado menciona su falta de intención para quedarse en la memoria de los hombres, la que trataban de alcanzar los poetas a través de sus obras. En cambio, Machado no persigue eso. Prefiere lo pasajero, efímero y fugaz. Al final del poema hace referencia al paso del tiempo y el final, y espera ver un cambio de su mundo que le tocó vivir. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Habla de ilusiones y sueños. Yo te sí. Gracias. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, porque sequía escondida, agua, vienes a mí, manantial de nueva vida, de donde nunca bebí. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón, y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amargas viejas blancas, cera y dulce miel. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba colores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Agradeciendo, como ya ha hecho Álvaro, el trabajo de los alumnos del taller artístico, por supuesto la colaboración de Ignacio, en un trabajo que va a dejar huella para siempre, como las huellas que veis ahí que han hecho ellos, pues esto queda como una huella en el instituto porque va a estar ahí siempre, o sea que vuestra huella queda para siempre, también la de Ignacio. Y luego también agradecer el trabajo de Hilda con la preparación de los poemas y de el profesor de plástica y del taller artístico que ha hecho una labor increíble. Muchas gracias.